Mi nombre es Melanie Fallas, tengo 22 años y vivo en San Diego de Tres Ríos. El día de hoy les voy a estar acompañando junto con mis compañeros en la charla, en este taller. Bueno, tengan todos muy buenas noches, tardes. Mi nombre es Heiner Urbina, tengo 20 años y yo soy vecino de Parrilla Cruz San Cayetano. Buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Edwin Sojo, tengo 21 años y soy vecino de Desamparados. Muy buenas noches, sean todos ustedes. La verdad, estamos muy contentos de ser los facilitadores de este taller. Mi nombre es Christopher Godínez, tengo 32 años de edad y soy vecino de Escazú. Esperamos que realmente disfruten del taller. Muchas gracias. Universidad Castro Carazo, 85 años de dar excelencia a cada uno de nosotros los estudiantes. Estamos en el 85 aniversario, estamos muy contentos y parte de eso lo celebramos con este extraordinario taller que, como les decía, esperamos que lo disfruten. Si tuviéramos que resumir 85 años en una sola palabra, sería muchas, pero muchas gracias. Y pues bueno, después de esta maravillosa, maravilloso agradecimiento, querer decir e informar que este es un taller que será dividido en dos partes. Y la primera parte estará conformada por mi persona y por mi compañero Edwin. La segunda parte la estará siendo presentada por Melanie y Christopher. Así que esperemos que lo disfruten. Bueno, comenzar con el primer tema. Un tema algo sencillo. Algo que todo el mundo sabe qué es lo que es y lo usa como herramienta. Las redes sociales. ¿Qué es una red social? Algo sencillo, como un servicio de internet que permite a cualquier usuario que pueda construirse un perfil, ya sea un perfil público, semipúblico, dentro de un sistema que esté gestionado por un tercero, que ya viene siendo una pequeña diferencia para aclarar con el medio social. Ahorita lo vamos a aclarar. Bueno, esto sirve para compartir relaciones, experiencias, contenido, interactuar con otros usuarios. Y todo esto obviamente también va dependiendo de la privacidad que le vayamos dando a nuestro perfil. Todo esto es entendido como un conjunto de personas que tienen vínculos entre sí, ya sea por diferentes temas de interés, ya sean comerciales, amistad, trabajo, incluso los memes, ¿no? bueno, para diferenciar un poco lo que es el medio social y la red social, ¿no? Las redes sociales son los grupos y relaciones que tenemos con personas. Y los medios sociales son las plataformas que nos garantizan que todas estas acciones puedan suceder. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hacemos dentro, por ejemplo, lo que hacemos dentro de Facebook, lo calificamos como la red social. La aplicación como tal es el medio social que utilizamos. Entonces, teniendo esto claro, podríamos decir, ¿no?, las redes sociales las clasificamos dentro de una categoría de los medios sociales. Hoy en día tenemos una gran variedad, una variedad absurda para poder elegir entre diferentes aplicaciones. Entre la más usada o conocida en todo el mundo es Facebook. O sea, ¿quién no conoce Facebook, no?
Desde hace años Facebook ocupa el primer lugar en ser la red social más usada, tiene la que tiene más seguidores. Es una cantidad impresionante, de verdad. O sea, tiene más de 2.500 millones de usuarios. Y esto que obviamente va creciendo día a día. Sabemos que, bueno, Facebook fue creado por Mark Zuckerberg y básicamente este man ya es como una marca. Porque crea Facebook, ¿no? No suficiente con eso, compra Instagram, que Instagram también es otra de las más usadas, las más conocidas, solo que tiene una pequeña diferencia con lo que viene siendo otras redes sociales. Obviamente cada red social se diferencia una de la otra, que por ejemplo Instagram es más como una interacción entre seguidor y a los que sigues, interacciones con las historias. Es más de esa manera. Y no solo contento con eso, bueno, pues compra también WhatsApp. Y ahora, ¿quién no conoce WhatsApp? O sea, básicamente WhatsApp casi es un requisito para poder comunicarnos hoy en día. Y bueno, sino que alguien me diga quién no tiene WhatsApp, que ya es como muy raro, ¿no? Que alguien no lo esté usando. Tenemos otra plataforma que podría ser TikTok. Es una red social que crece constantemente en la actualidad, se encuentra con más de 800 millones de usuarios. Y es impresionante con esta cantidad que apenas esta aplicación viene apareciendo desde el 2017 aproximadamente. Y es una aplicación que permite crear o compartir videos cortos, con músicas, audios, y pues las personas lo utilizan para hacer videos como trending, como para entretener a las personas. Y bueno, dentro de esta masa de redes sociales, ¿cuál podríamos decir cuál es la más segura para nosotros los usuarios? Bueno, de acuerdo con una investigación que yo hice, mi respuesta sería WhatsApp e incluso Telegram, que digo que Telegram es un poquito más seguro que WhatsApp, pero es más o menos parecido. Y pues por supuesto que todas las redes sociales tienen sus pros y sus contras. Obviamente estas plataformas son de mensajería que permiten al usuario sea un poquito más prudente y selectivo. ¿El por qué? Porque no cualquiera va a ver tus estados. ¿Y quiénes son los que lo van a ver? Entonces, precisamente las personas que tengan tu número de teléfono. Y esto no teniendo en cuenta si no tienes configurado el WhatsApp, para que ese grupo de personas sea incluso más exclusivo por los temas de privacidad que puedes configurarlo y tal. No es como Facebook o Instagram o Twitter, que en estas redes sociales es como un poquito más fácil porque con solo buscarte por el nombre o por el usuario, ya pueden saber cierta parte de ti. Entonces está como un poquito más abierto a que demás personas puedan saber sobre ti. Obviamente esto teniendo en cuenta de que si no tenemos configurados los filtros de seguridad que cada aplicación tiene. Ahorita mi compañero Edwin dará a conocer como unos usos que se le da al día de hoy de las redes sociales. Adelante, Ken. Edwin, perdón. Muy buenas noches. Nuevamente agradecerles, ¿verdad?, por estar acá en el taller compartiendo con nosotros un poco el tema sobre las redes sociales y la parte de seguridad. Como les estaba comentando Heiner, ¿verdad? Los invito a participar tal vez ahí por el chat para cuál es la red social más segura. Igual, en mi opinión, lo que he leído en documentales o lo que he buscado en información. La red social más segura es Telegram. Tiene bastantes temas de privacidad que hacen que sea la aplicación más segura. Inclusive cuando usted envía una foto, usted puede seleccionar cuánto tiempo quiere que la foto se le muestre al participante. Y así tienen sucesivamente muchas cosas que la hacen la red social más segura. Yo por acá les voy a comentar un poco sobre los aspectos positivos. Hoy en día, ¿verdad? Creo que es un tema muy importante las redes sociales, debido a que, bueno, por lo que estamos viviendo actualmente con el tema del COVID, hemos hecho más uso de esas tecnologías o de esas redes sociales,
y tenemos que sacar el mayor provecho, pero sabiéndolo usar de una manera correcta. Sobre los temas positivos, ¿verdad? Podemos rescatar que es un tema muy importante, que tenemos la rapidez de la información. Ya tal vez no es como en los tiempos de antes, ¿verdad? Que teníamos que esperar las noticias por televisión, por el radio, para enterarnos tal vez de algo que está sucediendo en el mundo o inclusive en nuestro país. Ahora con solo ingresar ya sea a una red social a una red social como Instagram, como Facebook, como Twitter, podemos ver que no tanto tal vez la página, por ejemplo, de acá, Telenoticias, sobre Pretel, por dar algunos ejemplos, sino que nuestros propios amigos comparten las noticias, ¿verdad? Y eso nos llega a nuestras redes sociales de inmediato. Así podemos estar enterados de lo que está pasando casi que al instante. Luego por ahí podríamos tener lo que es el conocimiento de perfiles. No sé si han visto que cuando ingresamos a Facebook, cuando ingresamos a Instagram, y agregamos a un amigo o queremos buscar algo, siempre por algún motivo nos aparece algo como con nuestros propios intereses. Esto es porque estas páginas están configuradas o están diseñadas para que nos aparezcan el tipo de cosas que a nosotros nos gustan, sean hobbies, aficiones, que también podamos encontrar videos, publicaciones. No sé si les ha pasado, porque a mí sí me pasa constantemente que tal vez estoy hablando con algún familiar, con alguna persona y yo digo, qué rico un helado, y me meto a Facebook y curiosamente me empiezan a aparecer lo que son helados, ¿verdad? Me empieza a aparecer publicidad de helados. Esto es porque la página está diseñada para buscar nuestros propios intereses, no solo Facebook, también Instagram, Snapchat, el propio TikTok y así sucesivamente con el tema de las aplicaciones. Otro tema muy importante que tenemos por acá sería la facilidad para retomar el contacto. Esto ha sido de mayor beneficencia, ¿verdad?, para muchas personas. Antes, cuando uno tenía una persona en el exterior, era un poco complicado, ¿verdad?, contactarse con ella. En mi caso usé mucho tiempo Skype, pero no era como muy estable, como que había muchas fallas constantemente. Ahora, inclusive con solo ingresar a WhatsApp, usted puede compartir videos, mensajes, se puede hacer videollamadas por el propio WhatsApp. Ya no es de dos personas, ahora se pueden agregar cuatro. Se puede compartir un envío en Facebook. No sé si ustedes piensan igual que yo, pero desde que hay tantas redes sociales, como que la facilidad para verse con compañeros antiguos o con personas, como que ha sido un poco más fácil, ¿verdad? Ahora con ese tema que estamos viviendo del COVID, las redes sociales nos han ayudado como a distraernos tal vez un poco de la realidad, porque estar encerrado todo el día en la casa como que no es muy bonito, ¿verdad? Luego, otro tema que tenemos acá que es muy importante, que va de la mano con lo que le comentaba del COVID o la pandemia que estamos viviendo, es que tenemos una fuente de entretenimiento. Tenemos acceso ilimitado a películas, a música, a información, a comprar online. Tenemos como muchas maneras como tal vez de distraernos y de poder encontrar lo que nosotros ocupamos sin necesidad de salir de casa. Muchos comercios actualmente incluyeron una manera de, ya sea de pick up, que usted puede pedir en línea y retirar en el sitio, ya no hay que hacer filas. También está la manera de enviarlos por temas de Uber Eats, por enviarlo por Glovo, por InDriver. Hay muchas aplicaciones, ¿verdad?, que también están brindando ese servicio de entrega para que ustedes no tengamos que salir de casa. Otro aspecto que tenemos por ahí también sería el tema de la venta online. Como le comentaba, ¿verdad? Ahora tenemos aplicaciones donde podemos buscar diferentes cosas que ocupemos, ya sea que ocupemos comprar cosas de supermercado, comprar ropa, comprar accesorios tecnológicos, comprar zapatos. Ahora hay muchas maneras de poder comprar en línea sin la necesidad de estar yendo a los sitios, estarse tragando filas. Yo soy uno que no me gusta andar por San José,
Andar viendo de tienda en tienda como que me vuelve un poquito loco. Para mí un tema de comprar online es demasiado genial porque yo nada más ingreso, busco lo que quiera, ¿verdad? Y prácticamente ya el día siguiente, y si no en cuestión de horas, ya tengo el artículo en mi casa. Podríamos hablar también de los aspectos negativos que no los podemos dejar de lado porque son muy importantes para nosotros conocer y tomar en cuenta a ver si tal vez estamos practicando alguno. Tenemos uno muy importante que es el exhibicionismo selectivo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que en las redes sociales vamos a ver o damos que nuestra vida es perfecta, ¿verdad? De que está lleno de éxitos, que somos atractivos, pero dejamos de un lado tal vez como la realidad. En sí, la recomendación, ¿verdad? Sería como tal vez tener un equilibrio, no publicar todo en redes sociales, porque muchos trabajos hoy en día están tomando en cuenta todo este tema de las redes sociales. Ahora cuando usted llega a un trabajo y presenta su currículo, su currículo, sí, la experiencia, muy bien, pero los reclutadores van a las redes sociales y verifican su perfil para ver si tal vez usted ha puesto alguna publicación ahí media rara, ¿verdad? Si tal vez puso alguna crítica un poco fuerte sobre alguna empresa y quizás sea la empresa a la que usted está concursando. Entonces sí hay que tener un poco cuidado con lo que estamos haciendo en redes sociales, y también que de la mano con el exhibicionismo selectivo va el exceso de vanidad, que es lo que estaba comentando un poco, que pasan subiendo fotos tal vez un poquito pasadas de tono, ¿verdad? Que o ahora como se está dando con esa aplicación de OnlyFans, que muchas personas se están uniendo y están vendiendo, va a sonar feo, ¿verdad? Pero están vendiendo su cuerpo por cuestión de plata. Tenemos que tener cuidado con esas cosas porque hoy en día muchas personas, muchas empresas están tomando en cuenta todo este tema de las redes sociales. Por acá tenemos otro tema muy importante que son los rumores. A veces vemos en nuestras redes sociales que no todo lo que se comparte o no todo lo que se publica es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque a veces ponen, no sé, por dar una fake news, fulanito de tal murió y ya mucha gente lo empieza a compartir y se hace un burumbum, ¿verdad? Como dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, verificar la información, de dónde proviene. La recomendación es siempre mantenerse informado de las fuentes oficiales, de las páginas oficiales, para no hacer rumores. Porque si hacemos rumores, puede llegar a ser una gran catástrofe, ¿verdad? Por acá tenemos otro muy importante, que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque también nos pueden crear adicción. Puede ser que nosotros queramos estar metidos en redes sociales todo el día, y en exceso es malo. Tenemos que tener cuidado, verificar qué tanto tiempo estamos ingresando a Facebook, qué tanto tiempo estamos ingresando a Instagram, a Twitter, a WhatsApp. Ya sabemos que WhatsApp hoy en día creo que es una herramienta más de trabajo. Tenemos que tener mucho cuidado con este tema de no crear una adicción, ¿verdad? De compartir en familia, que también es muy importante. Cuidar a nuestros hijos, de que no pasen todo el día en una tablet, en una computadora. Sabemos que si tienen una tablet o una computadora, es una gran ventaja, ¿verdad? Podemos sacar mucho provecho, pero también tenemos que saber equilibrar las cosas, porque si no vamos a crear lo que es una adicción. Y en parte vamos a hacer una pérdida de tiempo. Otro tema que tenemos por acá muy importante es el tema de las estafas. Acá les traigo una noticia que hace poco salió en Telenoticias, que son las estafas que se están dando mediante la vía de Facebook a los costarricenses. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de Marketplace de Facebook, ¿verdad? Esa noticia trata de que actualmente a muchos costarricenses, solo en el área de San José, vi que hubieron alrededor de 700 denuncias por un tema de que estaban vendiendo tal vez un artículo, llegaba X persona, ¿verdad? Lo contactaba vía Messenger o vía el número que dejaban por ahí
y le decían, ok, yo quiero el artículo, te voy a hacer una transferencia y voy a mandar un Uber a recoger el artículo. Entonces llegaba el Uber tal vez no estaba involucrado en el asunto, ¿verdad? Recogía el artículo, se lo llevaba y cuando la persona que estaba vendiendo el artículo revisaba la cuenta, no tenía ninguna transferencia. Entonces es muy importante verificar que si nos van a hacer una transferencia, ojalá que sea en vivo, ¿verdad? Que estemos en persona, o por lo menos verificar tal vez el comprobante o llamar al banco. Muchas veces en lo que pude verificar, los tipos de comprobantes que las personas envían es con fecha del día anterior o tiene una fecha que no coincide con el día actual, ¿verdad? Entonces, verificar mucho esta información y tener mucho cuidado también cuando se va a hacer una venta de un vehículo, porque también están usando el timo de que igual hacen el depósito, llegan a recoger el vehículo y se desaparecen. O inclusive ahora tenemos que tener lamentablemente la malicia de que a veces llega tal persona y sí, estoy interesado en el vehículo y usted me lo prestaría para dar una vuelta y ver cómo anda. Tuve la oportunidad de ver 5 casos iguales que la persona se montaba al vehículo a hacer la prueba, ¿verdad? Para ver si el carro funcionaba y la persona desaparecía con el vehículo. Entonces también tener esa malicia, si se va a vender un vehículo, si se va a vender un artículo de alto valor, si lo quieren probar, que ojalá lo prueben con nosotros, que sea en un lugar público, ojalá que tal vez esté alguna comisaría cerca o por lo menos ir acompañados, ¿verdad? Ahora seguiríamos con un tema muy importante que sería la privacidad en las redes sociales. ¿Qué podemos definir como privacidad? Podemos decir que la privacidad, en pocas palabras, es la protección de los datos e informaciones que una persona introduce en una red social. La mayoría de las redes sociales, ¿verdad?, que estábamos comentando, tienen distintas opciones. Entonces, la recomendación es, tal vez, cuando nos vamos a unir a una red social o si ya estamos en una red social, verificar la privacidad general de cada cuenta. Ver qué se nos están solicitando, ver si estamos dando acceso a nuestro correo electrónico, estamos poniendo nuestros datos públicos, número de teléfono, dirección, dónde trabajamos. Tenemos que ser muy cuidadosos con esta parte porque hay muchas personas maliciosas en redes sociales. ¿Qué riesgos podríamos tener en las redes sociales si no controlamos nuestra privacidad? Podríamos tener virus, podríamos tener un robo de identidad, nos podrían robar nuestra propiedad intelectual, nos podrían hacer bullying o ciberbullying. Y seguidamente, ahora para complementar un poco ese tema de privacidad y ver cómo podemos protegernos, mi compañero Heiner les va a comentar un poco sobre el tema de las recomendaciones. Bueno, aquí estoy yo de nuevo, ¿no? Bueno, para, como dijo mi compañero Edwin, para complementar toda esta serie de riesgos, tenemos como unas recomendaciones, unos consejos que bien podría servirte de bastante ayuda para prevenir estas desgracias. Bueno, tenemos una contraseña segura y hay que cambiarla con regularidad. Usar una contraseña diferente en cada red social. ¿Esto por qué? Porque si en algún momento, yo qué sé, te adivinan la de Facebook y esta persona, por tentar a la suerte, intenta con la de Instagram y la de Instagram es la misma, entonces ya tiene dos y así va, y así va. Entonces, eso sería una buena maña para tener esta seguridad. Evitar que esta contraseña incluya información personal, como la fecha de nacimiento, el nombre de un familiar, o evitar como esas contraseñas que son bastante repetitivas. No sé si han visto la contraseña del 1 al 8, el ABCD, el 111, el 222. Hay mucha gente que roba cuentas de esta manera, porque por pura suerte, y desgracia para la persona que se la logró robar, por no tener estas pequeñas recomendaciones, pues le robaron la identidad. También es recomendable que tenga caracteres combinando
mayúsculas, minúsculas, dígitos, caracteres especiales. De hecho, hay mucha gente que se le dificulta adivinar una contraseña con el carácter de la ñ. Algo curioso, pero ahí está. Un truco para crear una contraseña segura sería seleccionar distintas frases de una canción, incluirlas, no sé, una combinación algo extraña y única a la vez, pero obviamente que sea fácil para uno recordarla. También tenemos activar la autenticación en dos pasos. Esto añade una capa extra de seguridad a la cuenta, que se suma a la seguridad, pues obviamente que aporta la propia contraseña. Al activarla, se enviará una petición para introducir un código especial de seguridad cada vez que se acceda a Facebook o a Instagram. Esto me suele, yo esto por ejemplo lo tengo activado en mi consola, en la Xbox. Digamos, yo suelo pasar mi cuenta a unos amigos porque así como que nos compartimos juegos. Entonces, obviamente sé a quién se la estoy compartiendo y esto también es otra recomendación de saber a quién y en la medida de lo posible no pasarla. Por suerte que, digamos, mi cuenta es una cuenta de juegos nada más. Pero en este caso yo tengo activado en esa cuenta lo que es la autenticación y cada vez que un compa mío quiere entrar para jugar cierto juego, él me mete la contraseña y le pide como otro código, pero que este código va a llegar ya sea al correo o si pusiste un número de celular, va a llegar a ese celular y ese código lo agarras y lo metes en el apartado que te va a dar la red social. Pues obviamente también no tener la ubicación activada es algo que yo en lo personal debería aplicar, porque no sé por qué siempre se me olvida, pero debería desactivarla, porque esto puede jugarlo en contra de uno. Revisar los filtros y actualizar los revisar y actualizar los filtros de privacidad. Esto es algo que no mucha gente tiene en cuenta. Nada más crea la cuenta y empieza a hacer de la suya, empieza a subir cosas, no sé qué, sin tener en cuenta los filtros de privacidad a quien pues está mostrando el contenido de uno. Tampoco permitir que te etiqueten en todas las fotografías, porque si no, de esa manera vas a aparecer en todo lado. O sea, todo el mundo te va a conocer. No tener como tanta vanidad en poner absolutamente toda la información, porque luego es algo que te pueda comprometer. Ojalá que no, pero podría pasar. También no sé si les ha pasado que digamos, no tienes tu celular en mano y estás con un compa. Y le dice, dale, préstame tu celular, es que ocupo ver, yo qué sé, Facebook. Y él te lo presta, tú revisas lo que vas a revisar, y le dice, ten, ya lo desocupé, ya no lo voy a usar. Y dejas la cuenta ahí. Eso es un riesgo mayor. Tratar de evitar estas acciones de dejar la cuenta abierta en diferentes dispositivos. Entonces, con todo esto, podríamos tomar estas recomendaciones para protegernos a nosotros y proteger a nuestras personas cercanas. A continuación, con toda esta información de esta primera parte, tenemos una actividad que será hecha en Kahoot. A ver si mi compañero Edwin nos puede ayudar con actividad. Buenas noches, yo nuevamente por acá. Solo quiero recalcar un poco sobre las recomendaciones que mi compañero Heiner estaba comentando, ¿verdad? El utilizar solo aplicaciones oficiales,
Siempre que vayamos a descargar una aplicación, que sea fuera de lo que es Google Play o la App Store, o el tema de la Gallery en Huawei, verificar que sea la página oficial del aplicativo que lo desarrolla, para así no caer en temas de vulnerabilidad sobre el equipo. Luego, otro tema importante acá, tener los equipos protegidos. Siempre tratar de tener los equipos con las últimas actualizaciones que tira Windows, Microsoft, o bien ojalá que tengamos el equipo con un antivirus, para que así nos protejamos un poco sobre el tema de los diferentes virus que más adelante los compañeros de seguridad les va a estar comentando, pero sí tener los equipos protegidos, ¿verdad? Voy a comentarles un poco sobre el Kahoot. Nos vamos a regalar en un momento para compartir lo que sería el Kahoot. De momento, también queremos recordarles que en el chat pueden dejarnos sus dudas o consultas y para nosotros al final del taller poder estar evacuando la gran mayoría. Muchas gracias. ¿Me confirman si están visualizando la pantalla, por favor? Sí, señor. Perfecto. Les voy a pasar por acá lo que sería el link para que se puedan unir, ya sea desde alguna computadora o bien si tienen la aplicación de Kahoot en sus teléfonos, podrían ingresar y les va a solicitar un código. El código sería este que tenemos acá en la pantalla, que es tan grande. Si alguno tiene algún problema para la hora de ingresar o no sabe cómo ingresar, siéntase en confianza de preguntarnos, que con mucho gusto los vamos a estar apoyando. Nada más comentarles que como estamos en el tema de las redes sociales y la parte de seguridad, cuando se ingrese al Kahoot, estamos repasando un poco también acá el tema de la verificación. Entonces, cuando ustedes ingresen, les va a pedir el código que está acá en la pantalla y seguidamente les va a pedir el patrón que está acá, que es el segundo método de autenticación de Kahoot. Por ahí se unió David. Muchas gracias, Stephanie. Por ahí está. Muchas gracias. Por ahí se unió Adriana y Vargas. Les voy a dar una pista sobre el Kahoot. Podría ser que alguna pregunta tenga más de una respuesta. Verificar bien lo que es la pregunta con la respuesta, ¿verdad? Muchas gracias a Sergio, Jonathan, John. Vamos a esperar un poco más para ver si alguien más quiere participar. Los invito a participar. El Kahoot está bastante sencillo, pero nos hace por lo menos pensar un poco o nos pone a dudar si tenemos nuestra seguridad o nuestra privacidad en redes sociales. Muchas gracias a los que se están uniendo por ahí. Por cualquier cosa, ahí les facilité el link en el chat para que se puedan unir más fácilmente. Ahí vemos a Steven que viene con toda la actitud, pone carita enojado porque viene por todo, viene por el premio y viene a ganar. Vemos que hay aproximadamente 30 personas y solamente 16 participando. Los demás pueden ir a traerse el cafecito, la coca, el té, lo que quieran, pero vengan y participemos todos juntos. Veo que todavía faltan más, así que los instamos a participar de esta actividad que la verdad es bastante entretenida, bastante vacilona y que sean parte de.
Si tienen algún problema o oh, qué raro, le di al link y no me pudo unir o no me está saliendo, pero ¿cómo es que alguien me explique? Con toda confianza pueden habilitar el micrófono, preguntar, es que vieras que no me está sirviendo, no puedo entrar aquí, ¿dónde le hago? Que con toda confianza, con toda la amabilidad le vamos a contestar qué es lo que hay que hacer. Ya mis compañeros les dieron ahí las pautas a seguir, así que esperamos que todos tengan la amabilidad de poderse unir para dar inicio al jueguito. También por ahí los premios serían con los profesores que están por acá, ¿verdad? Nos dijeron que iban a regalar puntos. Ahí, 1000 seguidores en Instagram. Listo. Compañeros, a manera de comentario, lo que dice ingrese el patrón, no había entendido al principio, pero según veo, antes de que se venzan los 7 segundos, hay que marcar los iconos en el orden que está en la pantalla, ¿verdad? Buenas noches, Alejandro. Sí, correcto, así como usted lo comenta, antes de que se venzan los 7 segundos, hay que marcar el patrón que aparece en la pantalla. Por ahí tal vez Alejandro, nada más nos confirma si puede ingresar, por favor, para dar inicio al juego. Ah, claro, sí, no, nada más era para comentar por aquello que alguien no hubiera entendido cómo ingresar. Ah, perfecto, gracias, más bien ahí por el comentario, entonces. Buenos días, con gusto. Bueno, parece que estamos listos, vamos a dar inicio a la actividad. Recordarles que no se vale batear, toca poner atención. ¿Qué es una red social? ¿Será una página web? ¿Será una protección de los datos? ¿Es un programa código malicioso? ¿O es capaz de almacenar información? ¿Qué opinan? Ya llevamos 20 respuestas. Perfecto. Vamos a ver. Solo 2 personas fallaron. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver quién va ahí. Va Suárez ganando. Muy bien. Lo persigue de cerca Brad. Y está cerca por ahí Carlos también. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es un riesgo para nuestras redes sociales? ¿Será tener información al instante, falsificar identidades, el ciberbullying o el entretenimiento? Recordar que puede haber más de una respuesta, ¿verdad? En las preguntas. A ver, muy bien, información al instante no sería un riesgo, sería como más bien una ventaja. No, baby, no se vale esa piedra. Ok, vamos con la siguiente pregunta, vamos a ver, ok, Brad está ahí en la cima, lo persigue Vargas, va por ahí Carlos, David se va asomando y Raque también va por ahí, muy bien. Steven fue el que subió más lugares. ¿Puedo saber quién vio mi perfil en redes sociales como Facebook o Instagram? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será capaz de que podamos ver quién vio nuestro perfil? Falso. Para las personas que marcaron verdadero, ya vieron que es el link que mandan a veces, que sigan los siguientes pasos para ver quién verificó mi perfil. Es mentira, no se puede ver quién está dentro de nuestro perfil. Ah, ya pueden ir ahí con total seguridad a stalkear a la ex. Ojoy. Muy bien, Brad va de primero. David se acerca por ahí, Brad está en el tercer lugar, Carlos se mantiene y Adri va subiendo. ¿Cuál es la edad mínima para registrarse en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram? ¿Han puesto atención cuando se registran? Vamos a ver.
Muy bien, la mayoría pegó la respuesta. Tenemos que tener un mínimo de 13 años para podernos registrar en redes como Facebook, Twitter o Instagram. Vamos a ver cómo va la tabla de posiciones. David subió al primer lugar, Brad se mantiene en el segundo, Carlos está en el tercero, Adri se aparece ahí en el cuarto y Suárez en el quinto lugar. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones sería una recomendación para proteger nuestras redes sociales? ¿Compartir demasiada información, acceso a todo tipo de contenidos, usar contraseñas fuertes o autorizar el acceso a todas las aplicaciones? Perfecto, esas todas las pegaron. Muy bien. Usar contraseñas fuertes. Vamos a ver, David. Muy bien, David. Va con una racha de 5 preguntas. Por ahí Brad recupera el segundo lugar. Adri sube al tercero. Y Carlos me está bajando. ¿Qué está pasando, Carlos? Vamos con un verdadero falso. ¿Debemos descargar o utilizar solo aplicaciones oficiales? ¿Qué opinan? ¿Será verdadero o será falso? Muy bien, sería verdadero. Vamos a ver cómo vamos en la tabla de posiciones. David se mantiene, muy bien. Por ahí va Carlos, Sadri, Suárez y Brad. Ya, Brad, bajó un poco ahí. Vamos con nuestra última pregunta. Esa pregunta realmente no tiene respuesta, ¿verdad? O no tiene acierto, mejor dicho. Vamos a ver si nos hemos tomado el tiempo para revisar nuestras redes sociales en la parte de las configuraciones de privacidad. Ok, la mayoría sí han revisado, tenemos 8 personas que no. Las recomendaciones, ¿verdad?, de todo este taller es que las revisen, que seamos un poco más cuidadosos con nuestras redes sociales para así sacar el mayor provecho y no sufrir ningún tipo de ataque. Este sería nuestro Kahoot. Agradecerles por el apoyo. Y ahora viene mi compañero Christopher con un tema muy bonito de seguridad. Claro que sí, Edwin. Súper, súper interesante. Vemos que el tema de las redes sociales es un tema muy, pero muy amplio. Abarca muchísimas, pero muchísimas cosas. Y dentro un punto particular dentro de las redes sociales es la seguridad del internet, esa seguridad que está ligada a los dispositivos, que tiene que ver directamente con muchos factores, pero los vamos a ir desglosando, los vamos a ir desmenuzando y los vamos a ir viendo puntualmente cada uno. Así que vamos a dar inicio con la segunda parte de este taller. Si tienen que ir a traer comida o algo, este es el momento para que vayan súper rápido porque ya vamos a iniciar. Así que si ya tienen ahí todo listo, adelante Mela con la primera parte. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros por acá. Tal como lo dijo mi compañero Christopher, nuestro tema es el de seguridad. Para apenas, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Sí, ahí te escuchamos, Mela. Se escuchó perfecto. Un poco entrecortado, pero ya ahí se escucha. Perfecto. Muchísimas gracias. Es que se me muteó un momentito el micrófono. Tal y como lo comentaba mi compañero Christopher, por acá tenemos lo que es la seguridad. Primeramente, definamos qué es la seguridad. Se puede decir que sería la ausencia de peligro, pero también son todas las precauciones que se toman para proteger todos los elementos que hacen parte de la red, como la infraestructura e información. Una de las mejores maneras de mantenerse protegido en Internet es por medio de un antivirus. También existen muchos riesgos, entre ellos
Bueno, los principales serían el robo de información, daño de información, ataques a sistemas o equipos, suplantación de identidad, venta de datos personales y hasta el robo de dinero. Ok, ahora vamos con la parte de malware. Muchas veces se confunde este término, vamos a llamarlo de esta forma, porque ¿qué es cuando algo le pasa a la computadora? ¿Qué es lo que usualmente nosotros decimos? ¿Qué es eso que se nos viene a la mente cuando vemos que algo no está funcionando, que algo anda mal? Un virus, es que es un virus, es que le entró un virus. Y realmente esa no es la palabra que se debería usar. Decimos virus porque es como que lo que relacionamos más, igual como con la salud, ¿verdad? Cuando adquirimos un virus y nos enfermamos y demás. Pero simple y llanamente es el término el que debemos utilizar. El correcto es malware, que simplemente significa un software malicioso. ¿Por qué malware en lugar de virus? Porque un virus es un tipo de malware. No es exactamente que está el virus y todo se desglosa en ese virus, sino más bien es un malware que puede ser, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Puede ser un ransomware, puede ser un spyware, un adware, puede ser un virus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que quiero dejar claro. Que el nombre correcto no es virus, el nombre correcto es malware. Virus es un tipo de malware. Pero coloquialmente, ¿verdad? Hemos dicho así todo este tiempo. Quiero que vean esta parte, esta parte de acá de arriba, que dice dañar, irrumpir, desestabilizar y dar accesos no autorizados. Es básicamente, concretamente, lo que hace un malware. Siguiente diapositiva. Ok. Yo soy partidario de poner ejemplos prácticos, de poner ejemplos fáciles y de utilizar la imaginación para explicar conceptos un poquito más complejos o no tanto, pero siempre me gusta hacerlo de esta forma. Así que quiero que todos me acompañen a utilizar la imaginación. Ok. Vamos a situarnos en un hotel. Un hotel, no sé, imagínese el que usted quiera, el Costa Rica, uno de playa, no sé, el que ustedes elijan. Imaginémonos que viene un espía, que viene un ninja espía y que tiene algún tipo de habilidad mágica. Llamemos, mejor dicho, esta, no sé si ustedes vieron Harry Potter cuando se ponía la capa de invisibilidad y no se podía ver. Entonces, digamos que de una u otra forma el ninja la obtuvo. ¿Puede infiltrarse en ese hotel? Siguiente diapositiva, porfa. Vemos que el hotel tiene guardias de seguridad. Okay, hay una seguridad dentro del hotel. Pero con sus técnicas avanzadas, de igual forma que actúa el malware, cuando nosotros cliqueamos algún link, cuando descargamos un programa, pero que no sé si ustedes han visto que vienen otras opciones como con tools, como con herramientas extra que son como para mejorar la compu o otro tipo de cosas, y uno simplemente le da clic, aceptar a todo y vámonos. Y ahí ahí en ese momento se está infiltrando el ninja en nuestra computadora, en nuestro sistema, que en este caso viene siendo el hotel. Sigamos con nuestro relato. El ninja ingresa en el hotel, toma una llave de las que está en la recepción. Siguiente diapositiva, porfa. Toma unas llaves que se encuentran en recepción y ahí ya empiezan las vulnerabilidades y el funcionamiento normal de nuestra computadora, el funcionamiento normal del hotel, ya empieza a verse afectado. ¿Por qué? Porque ya tomó una llave. Ya esa llave no va a estar disponible para otro cliente o una persona, ¿verdad?, que venga a adquirir el servicio. Ya va a irrumpir en un cuarto. Seguidamente, él se camufla por medio de todas las cámaras de seguridad que están dentro del hotel, ¿verdad? Y siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es donde ya viene la parte concreta a lo que quiero llegar. Él entra,
ya tiene su habitación, ya tiene su centro de mandos, ya él ahí puede operar de una forma deliberada más abierta. Y aquí es donde viene un concepto que es la que manejan la mayor cantidad de malwares, que son backdoors o puertas. Devolvámonos un toquecito, te van a... que son backdoors o puertas traseras. Imaginémonos que este ninja abre una ventana corrediza que está ahí, crea un puente, porque eso es lo que busca hacer el virus, crear puentes en nuestro ordenador con otro otro ordenador que tengan los hackers que están implantando o controlando ese malware en nuestro ordenador, crear un puente, llamémoslo, digamos, una escalera donde este ninja va a llamar a otros ninjas que en realidad son malwares y van a empezar continuamente a fluir del servidor hacker hacia nuestro ordenador. Entonces, de una forma fantástica se los expliqué. Yo sé que la mayoría ya están relacionados con el tema, pero es una forma en la que nos pueden quedar los conceptos más claros acerca del funcionamiento del malware. Ya poniéndolo en práctica, en la ejecución normal, es cuando nosotros navegamos por internet y, como les comentaba anteriormente, a veces damos clic en, digamos, enlaces, páginas y anuncios que, bueno, ya Mela lo va a estar explicando más adelante, o diferentes situaciones que, por mínimas que parezcan, ahí está el ninja, ahí está el malware ejecutándose en un segundo plano sin que nosotros tan siquiera nos demos cuenta de eso. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Este es el caballo de Troya. Hay un tipo de malware que se llama troyano, se le denomina de esta forma. Voy rápidamente a explicarlo. Habían dos reinos en disputa. Creo que eran los árabes contra los griegos. No podían ganarles, entonces idearon una forma totalmente innovadora en su momento de hacerles counter, de hacerles contra, de poder tener una ventaja. Entonces ofrecieron un regalo como con un mensaje de tregua, un mensaje de paz, de ya dejemos de pelear y demás. Fueron y llevaron este caballo de madera que ustedes ven ahí para efectos ilustrativos y lo dejaron enfrente de las puertas del reino con el cual estaban en disputa. Aceptaron el presente, metieron el caballo dentro de la fortificación. El caballo estaba lleno con todos los guerreros. Yo sé que ustedes ya han escuchado esa historia, con todos los guerreros que esperaron a que la mayor cantidad de seguridad de guardas estuvieran dormidos, estuvieran off, y ahí aprovecharon para atacar y conquistar el reino. Entonces, muchas veces nos vienen con este tipo de presentes a través de la red en cuestiones atractivas que nos puedan parecer como desde, no sé, un mensaje para las chicas, tres pasos para alargar las pestañas sin ningún tipo de utensilio. ¡Ay, qué es esto! ¡Pla! Y clic, clic. O no sé, no sé, para los varones... fotos de no sé quién que nunca has visto antes y digamos baits, carnadas, anzuelos, estratégicamente con un marketing de fondo para presentarnos un regalo atractivo y capturar nuestra atención de tal forma que le demos un clic a ese hipervínculo, a ese anuncio o demás. Siguiente diapositiva. Mela. Tal como lo comentaba Chris, que ya nos explicó un poco lo que viene siendo un malware, de mi parte les estaré comentando lo que es un virus informático, que lo podemos definir como software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo, y su principal característica es que necesita la intervención del usuario para poder ser ejecutado. Entre los tipos de virus tenemos los residentes en memoria, que son los que se activan cuando el sistema operativo se ejecuta,
Al igual que la mayoría de virus, su objetivo principal es corromper todos los archivos y programas cada vez. Cuando abres un archivo nuevo, se daña y así repetidamente. Los virus de acción directa, que su objetivo es replicarse cuando son ejecutados, y estos es cuando cumple una condición en específico, o sea, no va a ser siempre, sino que tiene que ser una parte del código y ellos se activan automáticamente. Tenemos también los virus de sobreescritura, que tal y como lo dice en su nombre, sobreescriben. Entonces ellos se caracterizan porque borran la información dentro de un fichero. Igual estos son muy fáciles de detectar, ya que si modifican algún archivo principal, algún fichero muy importante, cuando se ejecute la aplicación que lo necesita, va a fallar. Entonces se puede decir que son muy fáciles de detectar. También tenemos los virus del sector de arranque, que estos afectan directamente el disco duro. Los macrovirus, que afectan las aplicaciones que contienen macros como los .doc o .xls. Estos virus normalmente llegan por correos. El virus polimórfico, que se encriptan o codifican de una manera diferente utilizando diferentes algoritmos cada vez que se infecta un sistema. Son muy difíciles de detectar porque, como lo dice su nombre, polimórficos, son de diferentes formas, entonces cada vez que se ejecuta cambia de forma y por eso son tan complicados de detectar. Y también tenemos los virus FAT, que FAT es una asignación en la parte del disco duro para almacenar información sobre ubicación de los archivos y también el espacio disponible. Son bastante peligrosos, ya que afectan esta parte del disco e impiden el acceso. Teniendo claro los dos conceptos de malware y virus, podemos decir que un virus informático no es más que un tipo de malware. Un ejemplo muy, muy cierto es que, al igual que todos los cuadrados son rectángulos, no todos los rectángulos son cuadrados, porque todos los virus sí son malware, pero no todo el malware es un virus. Centrándonos un poco nuevamente en el tema de malware, tenemos los tipos. Esto es solo una pequeña lista. Está el spyware, los gusanos, el adware, el ransomware, el troyano y los botnets. Mi compañero Christopher les estará explicando un poco más sobre lo que es el spyware. Claro que sí, ya vamos aquí ahora con la sección del spyware. Ok, veamos esto. Cuatro características básicas. Transmite información que genera descargas violentas, recopila información y le puse por acá computadora caracol, porque no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Cuando uno ya tiene medido más o menos como de forma empírica cuánto duran ejecutándose los procesos y demás, y cuando usted empieza es... a ver que la compu ya como que no le corre igual. ¿Será que le he instalado mucha cosa? ¿La tengo muy llena de todo? ¿O será que anda un malware por ahí que me está jodiendo la vida? Siguiente diapositiva. Ok. El spyware. Busqué esta forma de definirlo de una forma... un poco risible, ya que me apena un poco el hecho de tomar a Big Brother como ejemplo, pero es lo más fácil y lo más práctico. En su momento, y cuando yo era adolescente ya hace bastante tiempo, no había mucha facilidad de internet, no habían redes sociales en auge. Prácticamente lo que teníamos los adolescentes para divertirnos era salir y ver tele. Entonces, cuando daban algún tipo de, salía algún tipo de programa diferente, como que usted lo capturaba y le llamaba la atención, y uno, ¿qué salió tal programa? Que no sé qué era. Entonces, quedé enganchado
penosamente a ese programa y yo no me lo perdí, ¿verdad? El Big Brother de México. Es una casa, les comento, para los que son muy jóvenes y no pudieron verlo. Me sé que igual aquí algunos sí saben de qué estoy hablando. Era una casa donde encerraban gente. Había Big Brother de famosos, había otros Big Brother de gente común y corriente, pero el chiste era que los metían en una casa y no los dejaban salir y los grababan continuamente 24 horas. ¿Y de qué se trataba el programa? Nada, simplemente de que la gente sobreviviera ahí en la casa y les ponían retos. Entonces lo vacilón era que uno se le comía la comida al otro y se hacían peleas y toda la cuestión. Entonces ese era como para dar el tinte dramático al Big Brother. Para mí esto representa básicamente lo que es un spyware. Un sistema que está monitoreando y vigilando lo que cada proceso está haciendo. Ahora bien, siguiente diapositiva. Ok. Volviendo al ejemplo de Big Brother, habían momentos, digamos, momentos no, porque se estaba transmitiendo las 24 horas, pero Sky, si no me equivoco, que era una compañía de cable, ofrecía un servicio particular para adquirir, valga la redundancia, el servicio para poder usted tener acceso a lo que estaba sucediendo dentro de la casa de Big Brother las 24 horas. Y yo me acuerdo que yo en mi ignorancia de adolescente, yo quería tener Sky para poder ver ese programa todo el día. Es lamentable, pero bueno, cosas de juventud. Ahora vamos a entrar en un tema, en una situación que a mí realmente me alarma bastante. Que vi un video en Facebook de este tema, es una noticia actual y es algo que nos tiene que preocupar a todos. O sea, yo sinceramente no sabía que el spyware había llegado a tantos niveles. Ok, NSO Group es una compañía que está radicada en Israel y que se dedica principalmente al desarrollo de software espías, así como lo oyen, software espías. Desarrolló un, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, desarrolló un software específico, el proyecto Pegasus. Ok, ¿qué hace o qué es este software? Este software es un spyware y de hecho, digamos, a mí me hacía una chispa mental el llegar a pensar de cómo una compañía puede ofrecer este servicio de spyware. Digamos, a mí no me cabía en la cabeza y es por eso lo que ya les voy a, ya casi les voy a presentar. Este software Pegasus es un spyware que entra directamente a tu teléfono y puede acceder a tu cámara, puede acceder a tus mensajes, a tu galería, grabación de voz, grabación de videos, fotos, ubicación, accede completamente a todo. Y si bien es cierto, hoy en día sabemos, digamos, lo ligadas que están las personas a su celular, que prácticamente, digamos, yo lo veo como un reflejo del alma, por decirlo de alguna forma. Ahí están nuestros pensamientos, nuestras conversaciones más íntimas con conocidos, amigos, familia, etcétera, etcétera. Entonces, ver que este spyware, digamos, yo lo veo como algo realmente grave, casi que puede ver directamente a través de nuestro pensamiento, de nuestra alma, lo veo yo de esta forma, porque tiene acceso a todo. Ahora, lo curioso es que este spyware, como les decía, es de venta. Es de venta para las personas que lo quieran adquirir y ha habido toda una controversia porque hubieron dos casos de asesinatos a dos periodistas, uno del Medio Oriente y otro mexicano, en el cual detectaron
que fue gracias a Pegasus. Es decir, lo rastrearon por medio de Pegasus y al final lo ejecutaron. No ahondé mucho en la noticia, pero sí, fue algo que sucedió, ¿verdad? Al final, Pegasus, la empresa NSO se lavó las manos y no quiso. Creo que alguien está por ahí. Algo. Ok, creo que fue un misclick. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Y la empresa se lavó las manos y no quiso aceptar la culpa, pero digamos, ese es un tema totalmente peligroso ahora por esto. Pegasus está utilizando WhatsApp. Si me puedes pasar la siguiente diapositiva. Está utilizando WhatsApp como uno de los medios más fáciles para acceder a la información de todas las personas. Y si bien es cierto, digamos, NSO o quien contrate los servicios no va a estar interesado en Christopher de Costa Rica, que su información no vale ni 3 pesos, sí es un hecho que tienen la capacidad y la potencia para acceder a la información, perdón por la palabra, pero de quien les ronque. Esto es lo preocupante. Todavía yo no entiendo cómo supuestamente Pegasus, a través de una simple llamada de WhatsApp, puede irrumpir en nuestro teléfono. O sea, ya no es de que cliqueamos por aquí, cliqueamos por allá y descargamos programas perjudiciales y que no sé qué. Ya es, digamos, una infiltración directa en nuestro diario vivir. ¿Y quién de nosotros no hace una llamada por WhatsApp hoy día? Millones, trillones, no sé cuántos millones de personas a nivel mundial utilizan WhatsApp como plataforma principal de mensajería. Entonces, ¿qué potencia tiene un spyware? ¿Qué alcance tiene esa compañía? Aquí es donde quise traerles esta noticia. NSO Group afirma que Facebook quiso comprar su software de espionaje. Ok, ese gordito que ven por ahí, el pelón, es Chaleb Julio, que es el CEO de NSO Group. Y a la izquierda vemos a Mark Zuckerberg, que es el creador, el dueño de Facebook. Lo que pasó aquí es curioso. Y ahora que los compañeros estaban tocando el tema de lo de las redes sociales, vemos que todo es alarmante, digamos. Yo me quedaba pensando, mientras ellos comentaban lo de la seguridad en 2 pasos y todo esto, y yo decía entre mí mismo, es que pucha, ya nada seguro, porque el mismo Facebook nos espía. Entonces, ya ni eso es seguro. Lo que pasó aquí es que Facebook quiso comprar a NS Group los servicios, este software Pegasus, para ellos utilizarlo. Ustedes se pueden imaginar esto. Hubo una negativa, no lograron adquirir los servicios, llegaron a acuerdo, comprar el software y demás. Y ahora viene la, digamos, demanda que se dio por parte de Mark Zuckerberg hacia NSO Group. Porque están irrumpiendo a través de una plataforma de ellos, porque, digamos, ellos son dueños de Facebook, pero también son dueños de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un tema judicial de fondo y, yo sé que este es un tema que ya todos conocemos, ya todos hemos escuchado de que ya no se puede, digamos, si digo zapato, ya me empiezan a mostrar publicidad de que yo dije zapato, me grabaron. Entonces ya el marketing va ligado a que nuestros datos están siendo comúnmente monitoreados, pero esto se puede prestar para problemas sociales, político y militares a gran escala. Supuestamente el Chapo Guzmán fue capturado gracias a Pegasus. Ustedes se dan cuenta de la magnitud de esto. Y como hay tantas tensiones políticas, bueno, ya me voy a meter en otro campo, pero la tecnología, el malware, algo tan simple que lo veíamos como de ahí un virillos ahí,
puede significar una catástrofe a nivel mundial y vemos la importancia y el peso real que tiene esto. Eso era lo que les quiero dejar yo en mente, digamos, que este no es un tema de que simplemente se me infectó la compu. Este es un tema muchísimo más complicado. Si ustedes están preguntando en este momento, Diey, pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que Pegasus no me espíe? Esa pregunta también me la estoy haciendo yo porque no tengo la respuesta. Supuestamente todavía no hay algún sistema o algo parecido que lo pueda evitar. Entonces es un programa sumamente poderoso. Pero bueno, ahora vamos a pasar con la parte de la actividad. Vamos a ver si hay unas diapositivas por acá. No, perdón. Viene Mela con la parte del AdWord. Gracias, compañero. Bueno, sí, tal y como dice Chris, voy a hablarles un poco lo que es un AdWord. En realidad, este malware es bastante polémico y también muy difícil de catalogar, porque muchas personas lo consideran como un spyware. Y otras personas ni siquiera lo consideran un malware, porque un AdWord no tiene la intención de dañar ni hacer ningún mal a nadie, sino que la única misión es que empieza a mostrar publicidad. Supongo que a muchos nos ha pasado que estamos navegando en alguna página, o generalmente pasa mucho cuando se ve películas en una plataforma distinta. Entonces, que le das clic y te abre un anuncio y empieza a mostrarte publicidad muy molesta. También pasa cuando se descargan aplicaciones gratuitas y empiezan a mostrar mucha publicidad. Entonces, para prevenirlos, lo más recomendable es evitar abrir descargas de páginas poco confiables o ingresar a sitios que no nos den como una buena espina. Ok, para no extendernos tanto, porque hay mucho, muchísimo de qué hablar del ransomware, vamos a ver palabras claves. Vamos a ver palabras claves que son rescate y extorsión. Mela, si me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Un segundito solamente. Ok. ¿Han visto ustedes, digamos, el sistema de las bandas criminales que utilizan de secuestro, verdad? Fijan un blanco, fijan un objetivo, papás adinerados, empiezan a trazar rutas por donde andan los hijos o algún menor familiar vulnerable o algo, lo abordan, lo capturan y piden una recompensa para no matar a la persona, básicamente, ¿verdad? Es una extorsión, es generar algo con lo cual usted pueda chantajear. De esta misma forma opera el ransomware, pero aquí no estamos secuestrando un rehén. Aquí lo que están haciendo los hackers es secuestrando información, que realmente la palabra no es secuestrar, sino que la están encriptando. Ok. Para explicarlo de esta forma, ellos fijan su empresa objetivo, ven a cuál, digamos, está potencialmente dispuesta a pagar lo que ellos pidan o tengan grandes ganancias o X, ¿verdad? Son criterios de ellos. Una vez fijada, hacen un tunneling y logran irrumpir en el sistema de la empresa, obviamente a través de sus conocimientos hackerísticos. Y una vez consigan accesar al servidor y a toda la información, la encriptan. ¿Qué es encriptar? Que le ponen como un sello. Aquí les voy a contar una historia muy graciosa. Yo chiquitillo comía mucho. Entonces siempre pasaba peleando con mi abuela, porque mi abuela decía que yo de toda la comida de tantos días, yo me la comía en una sola sentada. Entonces, es el ejemplo a mano que tengo más fácil de decirles. ¿Qué hizo ella? Compró una refri con candado, aunque ustedes no lo crean.
compro una refri con candado y series de la vida real, no estoy inventando, y se llevaba la llave y la metía al cuarto y cerraba la puerta para que yo no pudiera comerme toda la comida de varios días en solo una sentada, ¿verdad? De esta forma que mi abuela encriptaba la refrigeradora, los hackers encriptan la información de la empresa. Y le dicen, bueno, ok, usted ya no puede acceder a esta información porque ya yo la tengo encriptada, cambió, digamos, en apariencia cambió, le mandan, lástima que no le puse aquí una imagen, pero le mandan un mensajito a no sé, al CEO o al presidente o a quien sea, su información ha sido encriptada, está siendo... Se le está haciendo un ransomware, tiene esta cantidad de días para depositar esta cantidad de criptomonedas en esta y esta cuenta, si es que quieren recuperar la información. Siguiente diapositiva porque me estoy extendiendo mucho. Ok. Una vez que le dejan ahí el mensajito al dueño de la compañía, obviamente, digamos, él como en un secuestro, ¿verdad? Ahí se decide qué hacer, si se llama a la policía, si no se llama, si se paga, si no. Hay empresas que de ahí tienen mucho capital, entonces simplemente deciden pagar, lo cual no es una opción porque ya tienen todo el... Ya la empresa tiene... No, todavía no. Ya la empresa tiene ya voy a terminar. Ya la empresa ya tiene la vulnerabilidad, entonces digamos, van a seguirlos molestando eventualmente por más y por más y por más dinero, ¿verdad? Entonces no es una opción, hay que parar eso a raya. Una noticia, un caso reciente que pasó con CD Projekt. CD Projekt es una empresa que desarrolla videojuegos, si no me equivoco, es europea, pero no recuerdo de cuál país. Es una empresa muy, muy importante. Yo sé que, digamos, aquí hay gente que no le interesan para nada los videojuegos, pero esto es un mercado mundial de millones de dólares, lo cual tienen convenios con empresas, y ahí es donde lo hace algo verdaderamente delicado e importante. Siendo empresa y teniendo planilla, empleados a cargo, procesos, departamentos y todo lo demás, ¿verdad? Tienen un producto que entregar a Sony o a Xbox, Microsoft o quien sea. Fueron víctimas de un ransomware. Toda la información que estaban los desarrolladores, valga la redundancia, estaban desarrollando para la creación del videojuego, lo cual tenía un deadline, una fecha que expira para entregar el juego, para dar un servicio, no la pudieron cumplir a causa de este ransomware que les hicieron, y vemos ahí cómo tiene una implicación comercial directa y cómo es que, digamos, entre pagar, no pagar, la entrega del producto y todo lo demás, el videojuego que es Cyberpunk, súper esperado por un montón de gente, bueno, pero ya ese es otro tema, sufrió un atraso y la posibilidad de rupturas y de problemas con las otras empresas. Entonces, quería traerles este caso en específico, ya que el lanzamiento de Cyberpunk fue recientemente. ¿Cómo es este tipo de malware, ya sea spyware, ransomware o lo que sea, está pasando al día de hoy? Se está dando en nuestra sociedad actual. Siguiente diapositiva, creo que por acá ya terminamos, ¿verdad? Mila. Sí, correcto. Vamos a pasar con lo que es la actividad de nuestro tema. Ah, ok, veo por ahí que Roger sí, polaca, exactamente, no había visto el chat, la CD Projekt es polaca, sí, cierto. Ok, rápidamente, yo sé que ya es un poquito tarde y que ya deben estar un poquito cansados, pero les agradecería enormemente que nos apoyen y que puedan entrar rápidamente al link que les vamos a estar facilitando ahí para hacer la actividad. Ya estamos en la parte final del taller. Entonces, y si tenemos el link por ahí.
Ahí está Edwin, vamos a ver si le comparte. Ok, perfecto. Y ahí lo tienen a la velocidad de la luz, si me pueden ayudar lo más rápido posible. La vez pasada éramos 21. Vamos a esperar a los 21. Nuevamente. Vamos a Adri, Kenneth, Carlos, Jonathan. Vamos, chicos, vamos. Elvin, Sergio, buenísimo. Faltan 15, faltan 15. Vamos, los que ya están acostados en la cama o algo y me están escuchando de largo, vénganse, siéntense en la computadora que ya vamos a terminar. Vamos a terminar con esta actividad. 9 personas. Solo faltan 11. Ahí está John, buenísimo. Ok, ya faltan menos. Chupapi. Roger, Kevin, bien, Carlos, bien, ya vamos a llegar, excelente. Gracias, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad se los agradezco. Mira, Carlos A y Carlos V. Esa es una buena lucha. Vamos a dar unos segunditos más a ver si los 4 que hacen falta es que tal vez no se quieren unir o es que vienen en camino ahí y están anotando rápidamente el nombre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y damos inicio. Veo que los demás no quisieron participar. Ahí está Heiner de último momento. Buenísimo. Entré apenas. Bueno, Heiner. Ok, y damos inicio. ¿Qué es un malware? Aquí el que responde más rápido con la velocidad suprema es el que gana y va a tener muchísimos más puntos que los demás. Ok, ¿qué es un malware? ¿Es acaso un ninja? ¿Es un virus? ¿Es un software malicioso? ¿O es un aguacate? Ok, veamos la respuesta. Sería extraño que alguien hubiera puesto un ninja o un aguacate. Correcto, es un software malicioso. 14 personas respondieron que un software, pero 4 se fueron con todo con un virus. Ok. Y vemos que en primer lugar con 923 puntos está Adri con Y liderando la tabla. Siguiente pregunta. ¿Qué es un ransomware? Rápido, 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 rápido. ¿Un rescate, una extorsión, un pago o un software diabólico? Vamos, ¿será un rescate, será una extorsión? ¿Es acaso un pago? ¿O es un software diabólico? 18 respuestas. Y veamos. Perfectísimo. Ok. Esas 3 personas me pueden comentar que es un software diabólico para yo también darme cuenta. 11 contestaron correctamente. En efecto, como les expliqué, es una extorsión, básicamente. Siguiente pregunta. Pero veamos la tabla. Lastimosamente, el primer lugar ya ni se ve. Por los primeros puestos y viene mi compañero Heiner en primera posición. Quiere apoderarse del podio. Siguiente pregunta. ¿Cuál es una característica de un spyware? Acuérdense en todo lo que vimos. ¿Qué hace? ¿Deshabilita la información en el sistema? ¿Espía a la gente desde cualquier lugar? ¿Transmite información a terceros? ¿O clona los archivos con malware? Como que todas parecen, ¿verdad?
14 respondieron que espía a la gente desde cualquier lugar, lo cual yo sé que va a levantar apelaciones, pero la respuesta correcta es transmite información a terceros. Siguiente pregunta y veamos la tabla. Y Heiner se quiere quedar con el primer puesto, pero Jonathan no lo va a permitir. Siguiente pregunta. ¿Qué podríamos hacer para prevenir la irrupción de malware? ¿Vacunarnos contra el COVID? ¿No necesitar sitios que almacenen cookies? ¿Evitar descargar programas de dudosa procedencia? ¿O utilizar un sistema de VPN? La Pfizer. La solución. Ok, viene Jonathan en primer lugar. Heiner desplazado en segundo lugar. Siguiente pregunta. ¿Qué es la seguridad en Internet? Precauciones que se toman para proteger los elementos. Infiltrarse o dañar una computadora. Evitar descargar programas de dudosa procedencia. Su finalidad es la de recolectar información el usuario. 12 respuestas, 13 respuestas, 15 respuestas. Faltan 3 más. Indecisos, y ahí está la respuesta correcta. Precauciones que se toman para proteger todos los elementos. Siguiente pregunta y la tabla. Diabólicamente, Jonathan, en el primer lugar. Ya está muy difícil, pero realmente difícil que Stephanie lo pueda alcanzar, pero ella lo va a intentar. ¿Qué es un virus de sobreescritura? ¿Virus que afecta al disco duro? ¿Infectan macros? ¿Virus que borra información de un fichero? Entre paréntesis, sobrescriben información o se almacenan en la asignación FAT del disco duro. Faltan 3 de responder, 2 más y tenemos las 18 respuestas. Y virus que borra información de un fichero, sobrescribe información. 9 personas, vemos que las respuestas están muy variadas. Así que seguimos con la siguiente pregunta. Carlos revienta a Stephanie, que quería alcanzar a Jonathan, y vemos qué puede suceder, puede pasar. ¿Será que Carlos V va a lograr alcanzar a Jonathan o va a ser Jonathan el indiscutible ganador de esta competencia? Lo vamos a saber con el desenlace en esta pregunta. ¿Qué hace un adware? ¿Red de equipos informáticos que han sido infectados? ¿Muestra mucha publicidad? ¿Virus que borra información de un fichero? ¿Enviar spam por correo? Aquí el duelo entre Jonathan y Carlos va a estar por la velocidad con la que cliquearon bien o cliquearon mal cada una de esas respuestas. 15. Muestra mucha publicidad. Y veamos el podio. En tercer lugar, Carlos V. Segundo lugar con 4.999 puntos, Roger. Y en primer lugar, campeón indiscutible, Jonathan. Felicidades a nuestros ganadores. Mela. Muchas gracias por acompañarnos en la actividad. A todos los que participaron, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o consulta, este es el momento. Abrimos el espacio para que puedan activar sus micrófonos. Con mucho gusto les estaremos contestando la mayoría de preguntas posibles. Qué bien, parece que o nos entendieron todos muy bien o todos tienen muchas dudas. pero bueno, de igual manera, en el chat hay un link para que puedan ayudarnos a llenar una pequeña encuesta. No dura ni siquiera 5 minutos. Y si no hay nadie con dudas o preguntas, entonces, les queremos agradecer su participación por acompañarnos hasta este momento. Para nosotros fue un placer el poder presentarles el taller. Estamos muy, muy, muy agradecidos y muy felices. Espero que a todos les haya gustado bastante.
Yo sí quiero saber, ¿qué les pareció, chicos? Solo nos escuchamos nosotros. Quisiera tal vez que alguno de todos ustedes, no sé, el que le gusta hablar, opine qué le gustó, qué no le gustó, qué le llamó la atención. Si alguno tiene a bien hablar. Y si no, pasamos con, por ahí andará doña María del Carmen. Estará conectada. O el profe Jonathan. Yo sí estoy conectado por acá, perdona. Ahí está. ¿Y alguien con algún comentario, ya sea para mejorar, sea positivo, lo que ustedes gusten comentar? ¿Aceptamos retroalimentación también? Muy buenos compañeros. Hola, chicos. Hola. No, muchísimas gracias por toda la información. Habían cosas que no tenía conocimiento, estuvo muy dinámico, me gustó mucho y siento que aprendí demasiado. Entonces, más bien, muchísimas gracias a ustedes. Con muchísimo gusto. Gracias. Mucho gusto. Profe, ¿algo que aportar? No, realmente agradecerles a todos y cada uno de los compañeros que participaron el día de hoy y que ayudaron a estar en esta actividad. Ojalá que les haya quedado un poquito de conocimiento en relación a estos dos temas. Igualmente, felicitar a los compañeros que el día de hoy estuvieron dirigiendo lo que fue la parte del taller. En este caso, parte de la actividad básicamente era enfocada en darle todo el control de la actividad a los estudiantes, en este caso a Melanie, a Heiner, a Christopher y a Edwin, que ellos fueran los que dirigieran, que de cierta manera yo como profesor, lógicamente, me mantuviera al margen nada más y que ellos fueran los que estuvieran trabajando y llevando todo lo que es el ritmo de esta presentación. Muchas gracias, de veras que muy agradecido a cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, bueno, ahí tienen el formulario para que puedan completarlo, y si tienen alguna duda ahorita en este momento y quieren abrir micrófonos, pues ahí está a su disposición. Totalmente. Estamos dispuestos a conversar cualquier cosa. Disculpe, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Quién nos habla? Para ver, Brad Martínez, ahí está. Perfecto. Díganos, el Brad. Término hacker, ¿se define como malo o no? Porque he escuchado el término cibercriminal y los que dicen que cibercriminales son los malos y que los hackers no son malos. Pero no sé, esa duda. Sí es muy, muy buena consulta. De hecho, que me deja a mí pensando. Sí sé que hay lo que llaman white hackers. Tengo un amigo que trabaja en ciberseguridad y él me comentaba que hay un departamento, el red y el blue. Entonces, el red creo que es el que manda ataques, obviamente todo coordinado, ¿verdad? El red manda ataques al blue para que el blue se proteja y de esa forma puedan crear protocolos de ciberseguridad más amplios. Pero la pregunta concreta tuya es referente a si el término hacker está bien. Yo en la mayoría de videos e información que he visto utilizan la palabra hacker, pero sí he visto la distinción en lo que es un white hacker o un hacker blanco que hackea de forma positiva para generar defensas más grandes. A ciencia cierta no te puedo decir si está bien o mal decirle hacker o, ¿cómo fue que dijiste? Cibercriminal. Cibercriminal, sí, porque también he escuchado el hacker de sombrero blanco y el de sombrero negro también. Ajá, exacto. De hecho, de hackers de compañías grandes que dicen que nunca hay que decirle hacker, o sea, que el hacker es malo y que, o sea, porque bien un hacker son los que trabajan con empresas para la seguridad informática y así, pero el cibercriminal sí es el que usa los conceptos y todo para el mal, sí. ¿Verdad? Sí, me ocurre entonces que podríamos decir cibercriminal
y ciberdefensor, o no sé, una cosa así para identificar ambos, porque sí, unos trabajan con maldad para, me imagino, extorsionar o lucrar con, como lo vimos, con el ransomware, y los otros trabajan para una empresa justamente para defenderse de los malos. Entonces, podríamos decirle de esa forma, cibercriminal y ciberdefensor. Yo creo que también lo podrían como catalogar, digamos, como tú dijiste, de que hay de los hackers de sombrero blanco y sombrero negro, pero también está como el término medio, que es el gris. Yo también he escuchado de ese término. Entonces, yo creo que más o menos, dependiendo del color de sombrero, podríamos decir si es bueno o malo. Porque más o menos sí, a eso es a lo que se refiere ese concepto. No es que mal, pero para bien. Entonces, también, o sea, hay muchos que son cibercriminales y trabajan para bien, o sea, irrumpiendo redes y todo, pero o sea, para bien. Que es comúnmente lo que comentaba mi amigo que trabaja en ciberseguridad y me hablaba de estos dos departamentos que hacían ataques, ¿cómo se llama esto? Simulacros de ataques para ver qué tan bien defendido, qué tan fuerte es la ciberseguridad. Entonces, siendo esto el hecho, podríamos decir entonces que los Red son hacker, pero realmente no son hacker porque son de sombrero blanco, puesto que están trabajando para una empresa lícitamente en un simulacro. Hay muchas formas de decirlo, considero yo. Pero sí sabemos que como existe el bien, existe el mal. Entonces yo lo dividiría en esas dos grandes masas, los malos y los buenos. Muchas, muchas gracias por esa pregunta, por esa observación, Brad. ¿Alguien más que quiera consultar, que quiera aportar, que quiera decir? Veo que no, entonces, Mela. Bueno, entonces con esto daríamos por concluido el taller del día de hoy. Nuevamente, les agradecemos muchísimo la participación y todo el apoyo brindado. Esperamos que hayamos logrado aclarar muchas dudas respecto a los temas que abarcamos. Y eso sería todo de parte de nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, veo en el chat que hay un... que dicen que si hay solo un formulario de asistencia. Y bueno, lo que respecta a eso, de momento solo tenemos este enlace que es el que podemos proveer por el momento. Y bueno, formularios de asistencia como tal, como a las clases de conta que yo asisto, que el profe deja como un cuadrito ahí, no hay, no tenemos. Yo les sugeriría como consejo personal, que apunten su nombre ahí en el chat, igual no va a pasar nada si se apuntan en su nombre, como para ver que estuvieron aquí, que llegaron hasta el final. Entonces, yo usaría ese método en caso de que me cuestionen la asistencia. De igual forma, está siendo grabado, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema por eso, porque ahí se ven todos los nombres, ¿verdad? Pero eso es un método extra que podrían utilizar. Les recuerdo, por último, el formulario que les compartieron en el chat, ¿verdad? Que es sumamente importante para la universidad, que ustedes la retroalimenten y puedan calificar la calidad del taller. Sin más, yo creo que nos despedimos. Fue todo un gusto, fue un placer, fue un honor. Yo, la verdad, particularmente me divertí y espero que toda esa información les sirva. Fue un placer. Nos vemos. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.